Muy buen día para todos ustedes. ¿Cómo les va? Comenzamos a desarrollar nuestro espacio agropecuario hoy martes 15 de noviembre, 10 minutos antes de Córdoba Directo, con toda la información de nuestro sector agropecuario. Comenzamos con estas noticias. El gobernador Juan Schiaretti anunció días pasados en Corral de Bustos la creación de un fondo de 70 millones de pesos destinado a los productores agropecuarios. El mismo estará incluido en el presupuesto 2017 y contempla recursos para ser destinados a incentivar la utilización de las mejores prácticas en el manejo de los campos. Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC, en los primeros 9 meses de 2016 se vendieron en el mercado local 1.321 sembradoras fabricadas en el país, una cifra 82% superior a la del mismo periodo de 2015. Y en los primeros 9 meses de este año, Agrometal informó que obtuvo una ganancia neta de 26.100.000 pesos frente a una pérdida de 10.900.000 pesos en el mismo periodo de 2015. A continuación presentamos las cotizaciones al momento de cereales, carnes y el dólar. En el mercado de Rosario los cereales cerraron ayer con estos valores. Soja, 3.950 pesos. Maíz, 2.500 pesos. Trigo, 2.200 pesos. No se registraron operaciones con sorgo y girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento hoy 803 cabezas encerradas. Muy buen conjunto de novillito de vaquidona. La verdad que como una calidad espectacular. Valores, hoy te diré más tranquilo que la semana pasada, entre 29.70, 31.60, 31.70, novillitos de 300 a 350 kilos, novillitos de 350 a 400, un poco más tranquilo, entre 28.80 a 29.50, 29.60 el máximo por esa categoría, arriba de los 400 kilos, alrededor de los 28 pesos. La hembra muy similar, con valores entre 29 y 30 pesos, aquí una de 300 a 350 kilos. Y la invernada, la vaca, perdón, con valores entre 18 y 20 y los toros entre 19 y 22. La invernada con un pico de 40 pesos para un lotecito de ternero liviano. Y después toda la invernada de calidad, te diré que regular, entre 33 y 37 pesos. Remate bastante bueno. ¿El pico de los 40 pesos nos da alguna señal? Te diré que venimos dentro de los valores de los precios de invernada que se viene vendiendo. Viste, un lotecito de ternero livianito, pesaban 100, 110 kilos, incluso por ahí le cabía alguna monedita más. Muy poca inversión, entre los 4.200, 4.200 pesos, así que son valores normales. Ingresaron a la venta 803 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 5 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 75 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 35 centavos. Y toros, 21 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 25 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 21 de noviembre a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. El dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 8 centavos para la compra, 15 pesos con 48 centavos para la venta. En la provincia de Córdoba se han implantado más de 1.200.000 hectáreas de trigo. La Bolsa de Cereales de Córdoba viene realizando un seguimiento de este cultivo desde la siembra. Se observaron datos muy interesantes, primero que se apostó a la calidad. Por consecuencia, vamos a ver cómo se ha fertilizado, cómo evolucionaron los precios, la disponibilidad que tuvo este cultivo del agua y finalmente, ¿cómo llegamos a cosecha? Vemos el informe desde la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bien, empezamos esta presentación teniendo en cuenta lo que ha sido este cultivo de trigo que está implantado en la provincia. Tenemos implantado cerca de 1.200.000 hectáreas de trigo en la provincia de Córdoba. Y a raíz de esa siembra de trigo, fuimos transitando el camino de todas las intenciones que tuvo el productor a la hora de sembrarlo y a la hora de planificar este cultivo.
En ese sentido, vimos que un 98% de los productores pensó sembrar un trigo de calidad y cantidad. A esta decisión de productor la acompañaron precios tanto internacionales como internos, en el caso del trigo, que benefició a esta siembra. Y también eso benefició a que el productor no hiciera solo un trigo para cobertura y si venía bien lo cosechaba, sino que apostó a una calidad, y esa calidad la acompañó con una decisión de fertilización. Bien, tenemos cerca del 70% de los productores que han fertilizado más que el año anterior a la siembra con nitrógeno. También hemos visto que se incrementó la fertilización con fósforo, y en algunos casos han fertilizado con azufre, si bien es para el cultivo de soja, se aplicó también durante la campaña de la fina, de la siembra de la fina. ¿Eh? Se han dado buenas condiciones, un marco político que acompañó, obviamente, y una disminución en la relación insumo-producto, lo que hace que el productor con menos quintales producidos pueda comprar la misma cantidad de fertilizante que compraba el año anterior. Básicamente, por el aumento en el precio del trigo y por una disminución en el precio de los fertilizantes. Creemos que la producción va a estar arriba de los 3 millones de toneladas. Es una producción, no es menor, no es una producción menor. Este año tenemos un rendimiento ponderado de 24 quintales para la provincia, estimados en una primera estimación, y pensamos que va a ser un buen año. Habrá que monitorear ahora fin de año, se está complicando con las precipitaciones de último momento, habrá que ir monitoreando enfermedades foliares, enfermedades fúngicas, básicamente. No se vaya, quédese con nosotros, hay más información del agro aquí en la pantalla de Tele 8. Y ahora sí, segunda parte de nuestro micro agropecuario, presentamos a continuación las actividades principales del agro para los próximos días. Hoy martes de 9 a 18 horas se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba la jornada taller transferencia de protocolos de producción de plantas frutales y forestales selectas de calidad. El curso es gratuito y está dirigido a viveristas y productores interesados en la temática. El jueves próximo de 17:30 a 21 horas tendrá lugar en Ballesteros la jornada para el sector porcino, perspectivas y manejo sanitario, con el objetivo de acercar las instituciones públicas y brindar herramientas a los productores porcinos para facilitar la toma de decisiones. Para hoy se espera el ingreso de un sistema frontal desde el norte patagónico, con tiempo inestable y cielos parcialmente nublados sobre el centro del país, con descenso de temperatura. Mañana, algo nublado con mejoramientos de las condiciones meteorológicas sobre el centro del país. La máxima de hoy alcanzaría los 28 grados, mañana miércoles sería de 23 grados con lloviznas por la mañana y las condiciones mejorarán paulatinamente hacia el fin de semana. Muy bien, y de esta manera se ha cumplido nuestro espacio agropecuario aquí por la pantalla de Tele 8. Nos reencontraremos con ustedes nuevamente el próximo viernes a partir de las 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Les recordamos que estamos en Facebook, estamos en Twitter y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Que tengan una excelente semana y nos encontramos el viernes.